mi oficio no era zapatero. Yo estaba en Santa Fe y como había dos amigos que trabajaban de zapatero en el barrio mío, en el Puerto Viejo, y yo justo en eso me vine de Santa Fe para acá y empecé a ayudarlos a ellos. Y bueno, después por circunstancias de la vida, ellos se fueron a Buenos Aires. Y bueno, yo me quedé con la zapatería porque no tenía otra que hacer. Y bueno, ya de esto hace 39 años. Cuando empecé, comprábamos 100 kilos de suela. Con 100 kilos de suela se hacían 2.000 mediasuelas. Bueno, hoy se compran 4 o 5 kilos por mes, o sea que en media suela ni hablar. Cambió mucho. Hoy creo que se subsiste nomás. Antes eran 10, 12, 15 mediasuelas por día y hoy por semana hacemos 2 o 3, como se ve acá. Por la zapatilla. No existía la zapatilla. Hoy los zapatos son casi no son descartables, hay muy poco, pero la gente lo cambia en vez de hacerlo arreglar. Y antes era todo cuero, todo. Se iba arreglando más. Antes trabajábamos mucho porque era siempre lo mismo, media suela y taco, teñido y nada más, pero hoy hay que buscarle la vuelta y las reforcitos o zapatillas que son, no son de cuero, hay que más ingeniarse. No hay chicos, no hay grandes que se esmeren por aprender un oficio. Una lástima, porque es un trabajo digno. Yo no me puedo quejar, estoy bien, pero otras épocas han sido mejores. Y bueno, y uno, qué sé yo. Y lindo, porque uno está cómodo, a pesar de todo este lío que hay. Yo ya sé cada papelito dónde está, con los años. No llueve y estoy contento acá adentro. Y bueno, y uno ya está en esto y ya es como hacemos para irnos. Con tantos años.